Más de 300 personas fueron enviadas hacia Honduras y Guatemala en una misión humanitaria para apoyar las labores de rescate en las comunidades que se vieron afectadas durante la tormenta ETA. Protección Civil, Cruz Verde, bomberos, comandos de salvamentos, Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud son parte de las instituciones representadas por los salvadoreños que serán presentes en los dos países centroamericanos. La labor humanitaria que estas organizaciones que representamos a El Salvador con orgullo, le decimos aquí estamos, vamos a ayudarles y por eso es que vamos. Todavía no sé el tiempo que van, nuestros voluntarios se les ha dicho específicamente que nosotros vamos a ayudar. O sea, salimos un día, sabemos qué día salimos, pero no sabemos cuándo vamos a regresar. Está consciente de nuestros elementos para poder trabajar todos los días que Dios nos permita ayudar a estas personas. Llevamos equipos médicos, llevamos un hospital de campaña para el campamento donde va a estar el grupo de salvadoreños, también para atender a la población que está ahí aledaña a los daños que encontremos. Llevamos especialistas en rescate acuático, llevamos también especialistas en remoción de escombros y en búsqueda de cuerpos, si fuere necesario, en esos lugares. Acá pues los encontramos con diferentes posiciones del escenario, parte que nos vamos con el agua al pecho, trayendo a la víctima, y pues hay de escoger niveles donde está la inundación, ¿verdad? Y unas corrientes muy fuertes. Hay personas que ya están muy críticas. Bueno, ellos pues ya están deshidratados, ¿verdad? Necesitan agua, su alimentación, su abrigo, porque han perdido lo todo, ¿verdad? Y ahora pues están ellos ya llevan varios días de estar aislados. Hay mucha gente en los techos, ¿verdad? Y hay otros pues ya desaparecidos. Las autoridades confirmaron 15 muertos y al menos 109 desaparecidos en Guatemala debido a un enorme alud de tierra provocado por la lluvia. A su vez, en Honduras, miles de viviendas se inundaron debido a desbordamientos de ríos y mares. Este es un reporte para laprensagráfica.com.